del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 4. En Rusia, tras el asesinato de Natasha Viroskayanova, la periodista Tatiana Yaroshevsky acaba de publicar una columna en el periódico digital Novaya Gazeta, en la que subraya que desde la llegada al poder del presidente Boris, 12 casos de asesinatos en el edificio de Natasha Viroskayanova han quedado sin resolver. Natasha Viroskayanova dirigió hace... Era una mujer muy simpática, muy asequible, nada de glamour y todo lo demás. Me da mucha pena. ¿Y la encontró usted? Sí. Pensé que no se había despertado, que estaba durmiendo en el sofá del salón. ¿Así que trabaja en un periódico? A mí también me hubiera gustado ser periodista y todo lo demás. Pues nunca es tarde, eso del periodismo. Hay que fijarse mucho en los detalles y usted se fija bastante. Por cierto, ¿vio sangre? ¿Estaba sangrando? No, nada. El piso estaba bastante revuelto, eso sí. Si quieres saber lo que pienso, alguien vino a buscar algo. Eso está claro. Se lo dije a la policía y todo lo demás, pero no me hicieron caso. ¿Qué va a saber un portero? Hicieron unas fotos por aquí, por allá y ya está. Igual no le gustaba mucho el orden a Natasha. ¿Qué va? Más de una vez subí para dar de comer al loro cuando ella estuvo de viaje con la compañía y nunca vi el piso así. Yo pienso que alguien se quedó escondido. Se quedó dormida y quien fuera se puso a revolver todo el piso y todo lo demás para coger algo que había venido a buscar. ¿Y no vio a nadie subir antes? Ah, no. De eso estoy seguro. ¿Conoce a Pierre Delisle? ¿Sabe quién es? Perfectamente. Esa noche se despidió de ella en el portal. Hablaban muy bajito, no entendí lo que decían y todo lo demás. Es que es mi trabajo también. Atención y discreción. Sí, por supuesto. ¿Y no volvió a ver a ese señor? ¿No podría ser él quien volvió a buscar algo? No lo sé, no creo. Yo creo que tenían muy buena relación. Leí en el periódico que se conocían desde el primer espectáculo de ella. Debían ser íntimos. O sea, que no le volvió a ver desde esa noche. Amor. ¿Te gustan los loros? No es mío. El loro es de ella. No podía dejarlo arriba, la policía ha precintado el piso y todo lo demás. No sé qué hacer con él, si me despierta por las noches gritando. Anda, pues me lo llevo si quieres, me apetece un poco de compañía en casa. ¿Sí, Sara? ¿Qué pasa? Juanpe, te cuento. Mira, oye, que la policía ha convocado una rueda de prensa para mañana a las 11:30. Que han encontrado un muerto en el retiro y creen que se trata de Pierre Delisle. En la rueda de prensa. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? ¿De qué periódico viene? Soy del periódico francés Paname en Lutte. Me llamo Anne Bleu. ¿Cómo dice? El periódico Paname. Mi nombre es Anne Bleu. Vale, puede pasar. Lleve la acreditación en sitio visible. Bueno, no es el momento de dejarme llevar. Faltaría más que me ponga a llorar ahora delante de toda esta gente. Seguro que se están equivocando. Perdón, ¿me puedo sentar aquí? Sí, claro. Gracias. Buenos días. Como ya saben, hemos encontrado ayer por la noche un cuerpo en el estanque del Retiro. Se trata de un varón de entre 25 y 30 años. Según los primeros indicios, recibió un golpe en la cabeza. Todavía tenemos que esperar los resultados finales de la autopsia, pero todo apunta a que fue golpeado con un remo. El cuerpo se encontró enganchado por el jersey a una barca. Según nuestras primeras investigaciones, se trata de Pierre Delisle, el bailarín que tenía que estrenar estos días el espectáculo de Natasha Viroskayanova. A mí me parece un poco arriesgado afirmar que es Pierre Delisle, ¿no? Sí, seguro que están sometidos a una presión increíble por parte del gobierno. Hemos encontrado con el cuerpo una mochila donde se encontraban los efectos y la documentación de la víctima. Oye, ¿te encuentras bien? Te noto muy pálida. No muy bien, la verdad. Voy a vomitar. Juanpe, me voy a acompañar a esta chica afuera.
¿cómo estás? Tranquila, tranquila. Oye, que no tienes por qué contestarme. Disculpe, señorita. ¿Es usted Anne Bleu? ¿Puede enseñarme la documentación? Es que no ven que se encuentra mal. ¿Nos podría acompañar a la comisaría? Tenemos unas preguntas que nos gustaría hacerle. No puede esperar. Le juro que iré a la comisaría, pero ahora necesito un poco de tiempo. No me encuentro bien. Estoy con mi amiga, que me va a acompañar luego, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cuenta conmigo. Bien, le voy a advertir que tiene hasta las 4 para presentarse de manera voluntaria. De lo contrario, sabemos dónde encontrarla. Continuará.